Bueno, para el día de hoy tenemos un AMRAP de 20 minutos. Esto significa que es un trabajo de 20 minutos donde hay que hacer la mayor cantidad de repeticiones. En este caso vamos a arrancar con 100 saltos con la soga, vamos a saltar 100 veces la soga. De ahí vamos a hacer un ejercicio que se llama Bulgarian Squat. Van a necesitar una silla y un objeto pesado. Van a hacer 10 con cada pierna. Después tenemos un ejercicio que se llama Side Kicks o patadas laterales, donde arranco en el piso y hago patadas hacia los costados. Después tenemos flexiones de brazos que se llaman Spider Push-ups, donde hago la flexión de brazos y acerco el codo a la rodilla al codo. Y después, por último, tenemos un ejercicio que se llama Romanian Deadlift, peso muerto con las piernas extendidas. Vamos a hacer 10 repeticiones. Para entrar en calor, vamos a arrancar con movilidad de tobillos. Sentadilla profunda, voy a despegar los talones del piso. Exagero bien el movimiento de la rodilla hacia adelante. Después, con las manos en el piso, subo y bajo la cadera. La idea es ir estirando bien las piernas. De ahí vamos a hacer sentadillas comunes. El ancho de pies un poco más que el ancho de caderas, espalda recta y bajo. De ahí vamos a hacer flexiones de brazos al piso. Y por último, abdomen. Vamos a hacer 3 rondas de 10 movimientos de cada ejercicio. Bueno, vamos a arrancar con el primer ejercicio. Son saltos con la soga. 100. Bueno, y ahora vamos a hacer Bulgarian Squat. Vamos a hacer 10 con cada pierna. Para eso vamos a usar una silla. En este caso yo tengo un cajón. Pongo el pie encima de la silla. Ahí me alejo. Y voy a hacer 10 sentadillas. Con una pierna. Voy a cambiar de pie. Y voy a hacer con la otra. Si les resulta liviano, pueden agarrar el bolso o el bidón con el que trabajamos el otro día y llevamos el peso al pecho. Ahí. Y hago el mismo movimiento. ¿Sí? 10 con cada pie. Bueno, y ahora vamos a hacer el ejercicio que se llama Side Kicks, patadas laterales. Para eso vamos a ir al piso en 4 patas. Mano debajo de los hombros, rodilla debajo de la cadera. Pateo hacia el costado, quedo colgado sobre el hombro, la cadera no toca el piso y el pie tampoco. Llevo el pie lo más lejos posible y vamos a hacer 10 para cada lado.
Y ahora vamos con 10 spider push-up, son flexiones de brazos, llevando el codo, la rodilla al codo. Entonces arranco en el piso, hago la flexión de brazos y llevo la rodilla al codo. Son 5 para cada lado. Si me cuesta llevar la rodilla al codo, vamos a hacer flexiones de brazos comunes. Y si me cuesta, voy a mantener apoyadas las rodillas y hago la flexión. Bueno, y por último, las 10 repeticiones de Romanian Deadlift. Peso muerto con las piernas extendidas. La cadera queda arriba, la espalda siempre recta. Levanto y bajo. No llego a tocar el piso. La espalda siempre recta, aquí en la zona lumbar. Y los brazos siempre extendidos. 10 repeticiones. Y ahora arrancamos con el estiramiento, acostado boca arriba, llevo la pierna a un lado, después hacia el otro, mantengo unos segundos en esa posición. Después vamos con glúteos, cruzo la rodilla por delante, llevo la rodilla al pecho con el brazo opuesto, 15 segundos en cada posición. Después, planta con planta, empujo con los codos las rodillas hacia abajo. Seguimos con isquios de rodillas, llevo el pie adelante. Y voy a tocar el pie adelante para que tire acá atrás. También 15 segundos con cada pierna, en cada posición. De ahí vamos a pantorrillas. Trato de llevar el talón al piso. Mantengo ahí. Cambio de lado. Vamos con cuádriceps. Ahí. Y por último, hombros. Y listo.